Deja tu cierre, Carlos. Jugó Renato, pero fue golazo. Este equipo está para llegar a hasta la final, ¿no? Mira, Oscar, aquí ya tenemos buen tiempo jugando y no podemos confiarnos ni cantar victoria. Si seguimos jugando como estamos jugando, yo creo que sí podemos llegar. Pero hay buenos rivales, buenos equipos, todo esta edad, ya la experiencia se impone y bueno, insisto que tenemos un buen equipo, hay eficiencia, capacidad, aplicación y mucha condición. Creo que es a estas alturas de lo que vale. Tenemos un equipo ya completo, no tenemos lesionados y vamos a llegar en un buen momento a la liguilla. ¿Cómo va ahorita el equipo? ¿Cuántos puntos lleva? Mira, en el de liga, afortunadamente, líderes generales e invictos, buena marca. Nos toca jugar contra sección 49 en la liguilla. Es un buen equipo y estamos terminando el de Copa. En el de Copa también vamos en primer lugar, conjuntamente con Peñamar. Próximo domingo tenemos un partido contra Peñamar y creo que se decide quién es el líder, inclusive hasta general. Una buena campaña, excelente campaña. Y bueno, pues son gente que por su mismo nombre lo dice todo. Y lo único que no podemos confiarnos y aplicarnos. ¿Pero hay equipo para ser campeón? Yo espero hacer un buen papel. Y obviamente, pues la ilusión siempre de ser campeones. Creo que todos peleamos por ser campeones y como todos estamos en ese proyecto. Nada más así. Bien, Arturo, hablan de este triunfo y de tu gol.
Ese que le da el 2-0 para el equipo de Colón. No, pues gracias a los compañeros, ¿verdad? Un centro, la dejan pasar y me tocó pescarla ahí en el último momento. Antes no la volé, ¿verdad? Pero ¿la aseguraste? La aseguré, esa fue la que tratamos, ¿verdad? Ajá. ¿Y este equipo está para ser campeón, Arturo? Yo creo que sí. Ahorita estamos todavía un poquito bajos de nivel, pero ahí vamos poco a poquito retomando el nivel que tenemos. Y luego el horario es pesado, ¿no? El calor está tremendo. Muy bien, Arturo, muchas gracias. De nada. Thank you all.